A todos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase número 8, que corresponde a lo que sería nuestra semana número 2. Ya nos encontramos en día miércoles. Quiero invitarlos a que puedan ponerse al día con el aula virtual. Este día por la tarde estaba revisando sus participaciones en la sección, en este caso 2. Y veo que está bastante baja su participación en lo que corresponde a lo que sería el aula virtual. Recuérdense que para esta semana, además de lo que corresponde a las clases que tenemos, también nosotros tenemos lo que sería un examen de medio curso. Creo que vi como 5 o 6 que han realizado la evaluación de medio curso. Acá se conectan siempre de 13 a 14 participantes, bueno, no, 15 participantes. Entonces, yo quiero pedirles a favor que no estén dejando al final todo. Créanme que ya ha sucedido de alumnos que han pedido que se les habilite para ponerse al día con algunas evaluaciones o no han hecho alguna sección y no se les puede abrir. Acá hay una fecha y ya se los había mencionado a ustedes que nosotros tenemos acá una fecha de finalización. Para ustedes como estudiantes, esta sería la fecha en que ya no pueden revisar nada del contenido que se encuentra en el aula virtual, aún así teniendo el usuario y contraseña. Además de eso, se deshabilita todo. Entonces yo les pido, ya que nos encontramos ya en sección 2, que puedan ir descargando todos los libros que se encuentran ahí, porque esto les va a ayudar a ustedes a poder trabajar de la mejor manera con cada uno de lo que sería la información que se encuentra acá. Lo guardan y esto les va a ayudar bastante a ustedes. Muy bien, miren, voy a pasar a compartir acá nuevamente mi presentación, pero antes de eso, nuevamente voy a pasar lista. Aleida Tatiana Flores. Buenas noches, Buenas presente. noches. Ana Elizabeth López. Carlos Mauricio Navas. Presente. Gracias. Carmen María Arce. Gracias, Carmen. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gracias, Yeleni Pérez Pineda. Presente. Gracias, José Ver Campos. Presente. Gracias, Jocelyn Angélica C. Juan Antonio Rivas. Presente. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Juan. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias, Luis Enrique Chávez. María Altagracia Chica. Gracias, Jocelyn. Ya está acá su asistencia. Marvin Antonio Landaverde. Mirna Noemí Barahona. Morena Alicia Gómez. Presente. Gracias. Oscar Armando Ibarra. Gracias, Roxana Abigail Canales. Muy bien, no lo dejé acá colocar. Después vuelvo a pasar nuevamente a lista. Gracias, Marvin. Ahorita, permítanme. Lo déjenme revisar nuevamente. Marvin, sí, acá está. Ya le coloca su asistente. Muy bien, miren, nos encontramos en la sección número 8, estamos ya a mitad de semana. Recuérdense que tienen una actividad que les he colocado en el grupo de WhatsApp.
También ya recibí, creo que han sido dos libros de trabajo. No se preocupen que yo entre la semana voy a estarlo revisando para poderles dar mis sugerencias. Si todo está bien, pues, como siempre, felicitarme. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Ahora sí venimos con un nuevo tema. Nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar nuestro ejercicio. Y por último, tenemos nuestro foro de participación número 8 y lo que sería nuestro PIA. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales. Saben ustedes que cuando nosotros trabajamos en Excel, nosotros a veces debemos distinguir estas celdas con un color que nosotros en este caso preferentemente tal vez utilizamos, pero estas celdas, resaltarlas o darles lo que es una apariencia diferente automáticamente cuando nosotros tenemos un resultado, eso nos ayuda bastante en nuestra vida laboral. Entonces, como dice el objetivo, con el propósito de resaltar celdas y llevarlo a la toma de base en este caso. Dentro de los formatos condicionales, no solamente son para poder trabajar información solo de texto, que sería un valor, o en este caso fechas, pueden ser valores numéricos. A lo que les quiero llevar es que igualmente para lo que son operaciones que hemos estado realizando, y para lo que sería en este caso funciones que ya vamos a estar viendo el día viernes, igualmente nosotros podemos resaltar. ¿Y qué dice acá la teoría? Saben que cuando estamos hablando de estas acciones dentro de Excel, Excel les llama herramientas también. Es una definición que también Excel toma porque hace como diferentes acciones, además de ser un comando, pues hace diferentes acciones dentro de una tabla que nosotros tengamos. Y dice como una definición que es una herramienta que Microsoft Excel ofrece para destacar valores específicos que cumplen con ciertas condiciones de un conjunto de datos. En otras palabras, el formato de presentación depende del valor incluido en la celda, en este caso que nosotros vamos a trabajar. Si ustedes visualizan acá con un ejemplo que les he colocado, tengo resaltado en este caso dos colores, que podría ser el valor menor y en este caso lo que lleva a ser el valor mayor. Entonces, con dos colores diferentes, se ha podido resaltar teniendo en cuenta que antes de esto debemos de realizar lo que sería una acción. Solo permítanme abrir, por favor, mi libro, porque veo que no lo tengo acá ya. Permítanme para poder. Muy bien, entonces siguiendo acá, miren, nosotros tenemos dentro de lo que sería la pestaña de inicio, dentro de él nosotros tenemos un grupo que sería en este caso de estilo, y dentro de este grupo tenemos formatos condicionales. Vamos a trabajar el que nos interesa en este momento, resaltar reglas de celda. Y en este caso nosotros tenemos diferentes tipos de reglas que Excel ya nos proporciona para poder trabajar. Igual, si nos llegara a quedar tiempo, quiero también mostrarles, ya que nos encontramos en este formato condicional, también lo que sería reglas superiores e inferiores. Es casi lo mismo, solo que se destaca en este caso con dos acciones diferentes sobre lo que sería resaltar y sobre lo que serían reglas que nosotros debemos de cumplir para que estas acciones, en este caso, se realicen dentro de los cuadros. Ya les enseñé a crear formato, les he enseñado en este caso cómo podemos ir trabajando cuando tenemos funciones y desplazar automáticamente para obtener resultados.
Ahora, dentro de estos cuadros, nosotros debemos de resaltar para obtener, en este caso, un buen cuadro y que se destaque todos estos valores. Cuando empecemos, queremos saber las fechas 7 días antes o, en este caso, una semana atrás. Entonces, ¿cómo hago para poderlo resaltar? Para los usuarios que trabajan en Excel, pero no saben hacerlo, lo que hacen es ir seleccionando con celdas más adyacentes. Ya esta palabra, ustedes ya saben a lo que me refiero, mantener control presionado e ir seleccionando en este caso. Pero con Excel, nosotros nos ahorramos porque automáticamente nosotros podemos, con una selección de rango, poder obtener lo que sería el resultado, manteniendo en este caso esas celdas resaltadas con el color que nosotros queramos, ya que él nos adiciona formatos que nosotros podemos en este caso trabajar. Para esto, miren, me voy a ir en este momento a presentarles lo que sería mi libro de Excel. Quiero mencionarles que esto es un ejemplo. Un ejemplo que yo tomé donde yo le he colocado datos, he colocado en la primera fila lo que sería la acción que voy a hacer sobre las celdas de los valores que tienen. Esto puede variar ya en su vida laboral, tal vez no son números, sino que son fechas, que pueden ser textos. Yo he tratado acá de colocar como diferentes tipos para que ustedes lo tomen en cuenta, pero de esas acciones que yo estoy haciendo, ustedes van a poder hacer, según en este caso, la información que ustedes tengan en él. Entonces acá, miren, lo primero que debemos de hacer, o lo que Excel nos pide que hagamos, es crear la selección de rango de las celdas que nosotros, en este caso, vamos a darle un formato condicional. También quiero mencionarles que los formatos condicionales van a realizarse exactamente en la selección de celda. Es por esto, miren, que es importante, por ejemplo, si a mí me dan este cuadro y me piden para cada una de las columnas hacer un resaltado de formato condicional, independientemente sea el mismo o diferente para cada una de las columnas, yo debo de colocar al final de lo que corresponde a la fila que yo he trabajado un comentario para que la persona sepa hasta dónde se encuentra el formato condicional. ¿Y por qué les digo eso? Porque muchas veces consideran que al ir agregando información acá, se sigue realizando la acción del formato condicional, y eso no va a suceder. Porque yo debo de tener, o Excel en este caso me pide que debe de haber una selección de celdas, y sobre ella en este caso se va a trabajar. Por esto, yo siempre, cuando me piden que cree formatos condicionales, ¿será que hasta ahí vamos a trabajar? Ya no se va a tocar. Y si es así, entonces yo coloco acá un comentario y saben que me tienen que volver a entregar el libro para volver a realizar en este campo la acción para las demás celdas donde han colocado información. Entonces, eso es importante. Un comentario hasta donde hemos finalizado para saber o que las personas terceras que están utilizando el libro sepan que desde donde ellos van a iniciar a digitar la información, ya no va a haber un formato condicional sobre él. También, otra acción que yo hago es que no limito hasta la fila que me han dado información. Independientemente, yo puedo acá, miren, ir seleccionando y puedo llegar, por ejemplo, a la 490. Yo sé que ustedes conocen muy bien a sus jefes, a sus superiores, y ustedes saben hasta dónde ellos pueden decirles, no, hasta aquí voy a llegar, y más adelante, no, fíjate que aumentamos información. En mi caso, yo conozco con las personas que trabajan, y entonces yo mejor lo que hago es seleccionar más. Cuando ellos ya empiezan a colocar información, siempre dejo el comentario para que tomen en cuenta que me tienen que decir que han realizado más información. Pero ellos se dan cuenta que cuando están colocando, empiezan a crearse en formato. Entonces, ¿por qué? Porque ya saben de que yo hago más filas, o en este caso, agarro la columna para poder crear, porque sé que van a seguir colocando más. Muy bien. Entonces, acá, miren, vamos a seleccionar
Estamos en la pestaña de inicio. Me voy para el grupo de estilo. Me voy a formato condicional. Y como les mencionaba en la diapositiva, yo tengo reglas para resaltar el. He llevado el mismo orden que se encuentra acá en este cuadro emergente que me abre, en el cual yo le voy a pedir el mayor que. En este caso, cuando yo hago la selección y doy un clic izquierdo, quiero que vean que aparece esta ventana. En esta ventana o recuadro, como ustedes le quieran llamar, por defecto ya hay un valor. Pero si ustedes notan, el valor está seleccionado. Eso quiere decir que ya me dio el espacio para que yo pueda colocar el valor que quiero. Sí, es una coincidencia que es 45 o mayor que 45, ustedes lo pueden dejar. Pero en mi caso, yo voy a colocar que es mayor que 20. Automáticamente, miren, cuando coloco el valor, en ningún momento he borrado ni le he dado suprimir, sino que automáticamente digité porque ya me había hecho la selección, como que me estuviera ya borrando para que yo pueda colocar automáticamente la información. Quiero que vean cómo se va destacando, en este caso, un color que ya está por defecto, que va a ser el primero que siempre les va a aparecer, que es relleno rojo claro con texto rojo. En este caso, miren, nosotros tenemos acá una flecha, en el cual este cuadro emergente que nos abre, dice que yo puedo rellenar amarillo con texto amarillo oscuro, puedo rellenar verde con texto verde oscuro, puedo rellenar rojo claro, puedo rellenar texto rojo, puedo rellenar borde rojo. Estos son todos los formatos que me da ya por defecto que ya tengo acá solamente para realizar la acción. En este caso sería darle a aceptar. Pero yo tengo el último que sería formato personalizado. Con él, esta ventana ustedes ya la conocen perfectamente, que es la ventana con los indicadores de diálogo, donde tengo diferentes pestañas para poder trabajar mis efectos. En este caso, miren, nosotros tenemos borde y tenemos la opción de relleno. Voy a trabajar con relleno, voy a hacerlo con efecto de relleno. Voy a iniciar en este caso con dos colores. Y automáticamente, miren, cuando yo realizo acá la selección, me va a aparecer siempre la muestra en la ventana que ustedes ya conocen. Y al darle a aceptar, automáticamente me ha realizado el cambio. Voy a nuevamente a dar a aceptar. Y quiero que se fijen. Miren, bueno, lo dejé de esta manera para que se vaya dejando una fila de por medio. Pero acá lo importante de los formatos condicionales. No se va a pegar específicamente al valor que se encuentra en la celda. Y ahora creo que me van a comprender mejor lo que les he mencionado, que el valor que se encuentra dentro de la celda tiene que ser caso omiso. Lo importante es colocar exactamente los datos que tenemos. Pero acá yo puedo cambiar, y es acá donde ustedes deben de saber que es la celda donde yo he creado el rango de selección para poder crear mi formato condicional. Yo acá en este momento puedo colocar, por ejemplo, déjenme colocar mi teclado numérico, puedo colocar en este caso el valor de 10 y quiero que vean que el formato condicional que estaba en la fila número 2 o en la celda A2 ha desaparecido porque ya he colocado un valor menor que 20. Y entonces quiere decir que acá nosotros podemos colocar otros valores y automáticamente el formato condicional se va a establecer según la condición que tenga. El valor en cualquier momento puede cambiar. Y nosotros podemos visualizar de que ya ese formato ya no se encuentra dentro de él. Y es porque ya no cumple la condición que le hemos colocado. Puede suceder que yo haga la selección de un formato condicional, porque en él yo quiero resaltar las personas que van llegando, por ejemplo, mayores a 18 años o a 21 años. Y entonces, automáticamente, cuando yo voy colocando el valor, teniendo ya lo que sería un formato condicional, automáticamente va a prenderme o se va a colocar el color que yo necesito ahí. Yo puedo, en este caso, miren, eliminar los valores.
haber creado antes el formato, en este caso condicional, no debe de estar establecido dentro del Excel. Y después colocar la información cuando yo voy a entender que cuando yo tenga en este caso, por ejemplo, un valor mayor al que he colocado, que sería mayor que 20, él va a aparecer en este caso en el color que yo le he colocado dentro de la. Entonces, así como puede haber información, como yo se la he colocado acá en el ejemplo, igualmente yo puedo crear mi formato condicional antes de tener la información. Y cuando yo estoy colocando la información, automáticamente va a realizar en este caso el resaltado del color que yo le he dado a mi formato condicional, que es mayor que 20. Muy bien. Vamos en este caso a la siguiente. Saben que lo primero que debo de hacer es seleccionar. Y cuando ya tengo acá, miren, seleccionado, nuevamente me voy al grupo de estilos, formato condicional. Y ahora le voy a decir, ¿es menor que? Nuevamente me vuelve a aparecer un ejemplo que tiene ya por Excel, por defecto. Yo le voy a decir que sea en este caso 18. Y quiero que vean, por favor, que automáticamente se ha realizado la selección. Voy a cambiar para los que tienen por defecto. Y entonces, quiere decir que cuando yo le dé aceptar, automáticamente, miren, va a tener las celdas, las cuales va a resaltar con los valores que sean menor que 18. Nuevamente mencionarles que si acá yo llegara a cambiar el valor, puede quitarse el formato que le he colocado de color o puedo incluirlo en este caso en las celdas donde hay valores mayores en este caso que 18. Voy a colocar, por ejemplo, acá 10 y automáticamente ustedes pueden ir viendo que va realizando en este caso el formato que yo he colocado. No sé si para estos dos ejemplos que estoy mostrando tienen alguna consulta. Me dice, por favor. Todo claro de mi lado. Hasta el momento todo bien. Todo claro. Gracias, muy amables. Gracias, muy amables. Muy bien, miren. Después vamos a hacer un ejercicio en conjunto, como siempre. Ustedes me van a ayudar. Por eso tomen muy en cuenta lo que les estoy diciendo y la explicación, porque vamos a realizar después un ejercicio. Fíjense ahora, miren, voy a seleccionar acá y ahora me dice entre 10 y 40. Igualmente, entre los formatos condicionales, yo tengo lo que sería entre. Y si ustedes ven, tengo acá dos acciones en las cuales debo de colocar el valor. Quiero mencionarles y espero no confundirlos. Los formatos condicionales trabajan con funciones, valga la redundancia, condicional. Y en este caso, una de las funciones que se agrega para esta acción es la función i. La función i es una función condicional dentro de Excel, la cual se utiliza para crear una condición dentro de una información que nosotros tengamos o que queramos destacar. Para ello, esta función tiene como un cuadro donde la condición se debe de cumplir cuando sea, por ejemplo, si yo tengo verdadero, verdadero, y yo tengo la función i, entonces como resultado me va a dar verdadero. Pero dice la teoría que si yo tengo por lo menos un falso en las dos condiciones, entonces como resultado yo voy a tener falso. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, verdadero, verdadero, me va a dar verdadero. Si yo tuviera primero verdadero y después tengo falso, como resultado me va a dar falso. Si yo tengo de primero un falso y después tengo un verdadero, siempre me va a dar falso. Y si yo tengo falso, falso, entonces me va a dar falso. Entonces, igualmente él cumple acá esta condición, porque yo debo de colocar en este caso un valor menor para que él busque en este caso en la condición
el último número o el valor en este caso más alto que yo voy a colocar entre él para obtener el resultado que yo quiero acá. Esto es lo que crea esta función. Quiero también mencionarle, y tal vez voy a pasar un poco de lo que es Excel básico, pero todas estas funciones que ustedes, nosotros podemos utilizar dentro de Excel, Excel también las aplica dentro de lo que serían las herramientas que él tiene para poderlas trabajar, así como cuando creamos macros, cuando creamos, en este caso, estos tipos de condiciones, donde Excel aplica funciones que nosotros podemos destacar creándolas pie y igualmente entre ellas se aplica acá en lo que serían los formatos condicionales. Entonces yo quiero que vean ahora, miren, que ha cumplido en este caso la acción. Voy a dejar en este caso el tiempo y quiero que se fijen que automáticamente nuevamente vuelvo a tener la misma acción que tengo en la columna, dejando en este caso una silencio. Que él va a tomar eso nuevamente, yo vuelvo aquí a colocar un valor que no esté entre 10 y 40 y en este caso automáticamente va a realizar lo que sería el cambio. Ustedes ven todos los valores que están ahí, son menores que 10 y en este caso mayores que 40, que son los que no están resaltados con el color que he colocado. Ahora tengo es igual a 3, miren, voy a seleccionar acá, nuevamente me voy a ir acá, voy a irme, es igual a, y si ustedes ven, igual, él tiene ya un valor por defecto, yo le voy a colocar que sea el número 3, y quiero que vean que me voy a ir acá a formato personalizado, para que vean que igualmente podemos trabajar con tramo, le voy a dar este color, trabajando con este tramo. Entonces acá, quiero que vean que automáticamente me ha resaltado lo que sería la celda que contiene en este caso el valor. Yo llegar acá a cambiar un valor, automáticamente quita lo que sería la acción. Pero nuevamente voy a seleccionar, mire, y me voy a ir acá. Es igual a. Yo tengo acá que coloqué en este caso lo que sería el valor. Pero quiero que se fijen en algo. Ya tengo la acción dentro de ese rango de celda. Pero también quiero decirles que dentro de una celda que ya he seleccionado, yo puedo crear dentro de ella otro formato condicional. Independientemente que yo ya tenga un formato, yo puedo crear 2, puedo crear 3, puedo crear 4. ¿Cuántos formatos puedo crear? Va a ser según la información que usted quiera destacar. En mi caso, yo puedo crear a lo mucho 2, porque la información que tengo es bastante pequeña. Pero nosotros, dentro de lo que es un rango seleccionado y acá, cuando usted considere que se le ha olvidado esto que le estoy explicando, vuelva nuevamente a seleccionar. Una de las cosas que más nos quiero motivar es que sean curiosos dentro de usted. Puede suceder que las primeras se van a confundir, se van a poner mal porque no les está viendo, pero al final hicieron la práctica. Yo soy una que practica antes de ir a ver un video, en este caso en YouTube, porque sería mentira que dijera que nunca he visto un video tutorial de Tesla dentro de lo que sería, pero yo siempre voy a buscar esos videos que yo sé que me van a ayudar y que no me van a enredar o me van a complicar más la acción que yo en este caso quiero realizar. Entonces ustedes ven, miren, yo acá puedo destacar, pero hoy lo voy a hacer de otra manera y lo voy a hacer seleccionando la celda. En este caso, miren, porque tiene que ser igual a 80, a 82. Entonces acá yo le voy a dar, bueno, vamos a colocar acá. Este ya tengo, vamos, este verde, para que se asemeje al color que tenemos ahí. Entonces voy a dar un aceptar. Les estoy enseñando otra forma. Lo que quiere decir que si yo acá agrego 82, lo va a ir haciendo tanto para las celdas
en las cuales yo tengo el primero, que sería 3, que lo hice colocando el valor porque es una de las formas que nos damos. Y otro, ven lo que dice, pues seleccionar las células. Fíjense, por favor, he seleccionado las células. Y aún así, él me ha agarrado el formato que en este caso yo quiero recalcar. Pero eso sí, pero eso sí, miren, ahí está. Tenía ahí 3, hoy coloqué 82. Recuérdense que cuando yo coloco el valor, esto va a tomarlo para toda la celda. Pero cuando yo coloco celda, coloquemos este valor. Quiero que vean, por favor. Voy a colocar nuevamente acá, miren, ¿cuál era? 82. Acá. Voy a colocar ahora acá 40. De las dos formas ustedes lo pueden trabajar. Quiero decirles que esta acción que estoy haciendo en este momento que ha sido muy diferente a lo que hicimos atrás, es solo cuando ese valor de repente va a cambiar y ustedes solo por defecto seleccionaron la celda. Pero va a resaltar cualquier valor. Desde el momento que agarro la celda, donde igualó, y si ustedes se fijaron, colocó el signo de dólar tanto para la columna como para la fila, quiere decir que él está imponiendo que en esta celda yo puedo realizar ahora todo el cambio que yo quiero, para el otro no. Porque ya tiene un valor dado que es 3. Entonces yo tendría que volver nuevamente a crear un formato. En cambio, para esta acción ya no. Valor que cambio en esta celda que yo ya tengo dentro de mi formato condicional, valor que en este caso se va a resaltar después que yo coloque en este caso el valor que yo tengo ahí. Porque si ustedes ven, los otros en este caso van a quedar como destacados. Pero esto no importa porque al final eso es lo que yo quiero. Y resaltando en este caso ese valor que yo necesito dentro de lo que sería nuestra. Voy a continuar con el otro y ya después si tienen consultas me las pasan. Texto que contiene la palabra salud. Si ustedes ven, esto es casi parecido. Es igual a, quiere decir que, así como puedo colocar el valor numérico, igualmente hubiera podido colocar acá texto. Pero ahora tengo uno que me indica que puedo colocar el texto y automáticamente nuevamente me voy acá, miren. Texto que contiene. Acá se destaca algo. Siempre Excel tiene esto. Y yo le digo maña de Excel. Va a resaltar la primera celda que él encuentra con un texto. Y ahora no me está colocando una información que no es la que tengo dentro de ese celda. Pero si ustedes ven por defecto, me agarra la primera palabra que tengo, que en este caso sería salud. Vamos a dejarlo de esta manera. Vamos a colocar acá. Entonces, aquí, miren, ya coloco en este caso lo que sería la palabra. Quiere decir que si coloco carro acá, va a eliminar. En este caso, la condición dentro de lo que serían las células. Ahora bien, no sé si tienen alguna pregunta de estas dos opciones que he realizado en este momento. Todo claro. Gracias. Muy bien, miren. Una fecha de los últimos 7 días. No sé si ya la tengo para los últimos 7 días. Yo creo que no lo tengo acá. No hay. Entonces tendría que colocar acá 23, el 5 del 2023. 22 del 5 del 2023. 21 del 5 del 2023. 20 del 5 del 2023 para que no salga. 20, 19 del 5 del 2023. Muy bien.
Voy a seleccionar acá. Y en mi caso, miren, en el ejemplo dice una fecha de los últimos 7 días. Cuando hablamos, en este caso, de una fecha, Excel acá no solamente me coloca lo que es el que yo deseo, que en este caso sería los últimos 7 días, no el que yo voy a colocar a cada acción, sino que vean que en este cuadro emergente que me abre, me pone todos los formatos condicionales de fechas que ustedes podrían utilizar en su vida laboral. Estos son los que más se utilizan. Yo no considero que acá no esté algo que nosotros utilizamos frecuentemente, sino que están para mí todo. Ayer, hoy, mañana, en los últimos 7 días, que es el ejemplo que les voy a dar, semana pasada, esta semana, o sea, seleccionar esta semana del mes, semana siguiente, mes pasado, este mes y mes siguiente. Entonces, fíjense todo lo que podemos destacar acá. Si yo coloco en este caso, miren, los últimos 7 días, entonces automáticamente, bueno, déjenme acá rápidamente personalizarlo. Rápidamente me realiza según, en este caso, las fechas que yo he colocado acá. Si no llegara a cumplir, en este caso, exactamente los 7 días, pero él cuenta hacia atrás. Y los días, en este caso, que él encuentre, eso automáticamente me los va a seleccionar. Igualmente, yo puedo nuevamente seleccionar acá, colocar otro formato condicional de otras fechas, y igualmente me lo va a ir dando según, en este caso, la acción que yo tenga acá. Y por último, miren, tenemos duplicar valores. ¿Cuántas veces nosotros tenemos valores que se repiten? Y yo quiero resaltar para saber cuántos valores en este caso se han duplicado. Para eso igualmente nos vamos acá, valores duplicados, pero esta es la acción que aparece por defecto, duplicar valores. Pero igual, así como yo puedo resaltar, voy a crear ahorita el color. Así como yo puedo resaltar lo que serían valores duplicados, igual dentro de Excel me aparece en este caso únicos. O sea, que igualmente puedo buscar todos aquellos valores en este caso que son únicos. Y igualmente, si ustedes ven, me lo va a resaltar con el mismo formato condicional que yo tengo dentro de lo que sería Excel. Vean, por favor, puedo colocar únicos. O puedo colocar en este caso un duplicado, que es para el ejercicio. Y automáticamente, miren, yo estoy obteniendo acá lo que sería el resultado que yo quiero. ¿Ha quedado todo claro de todas las acciones que nosotros podemos trabajar con formato condicional? Sí, sí, todo claro. Gracias. Ingeniero, con relación a la columna o al condicional fecha, tendríamos que tener cuidado que me imagino yo que el sistema Excel, el software, toma como referencia la fecha de la computadora, ¿correcto? Sí, así es. Tendríamos que tener cuidado de que la computadora podría pasar, ¿verdad? Con una probabilidad que tal vez no esté actualizada con la fecha y pues ahí podamos confundirnos que no se esté ejecutando bien la condición. Y quiero aclararle algo. Nosotros internamente en nuestra computadora tenemos como una batería, que es la que ayuda a que el reloj que nosotros estamos visualizando, en este caso la hora y lo que es las fechas, se mantengan siempre actualizadas. Por algún caso, usted tiene una computadora que la fecha va retrasada, créame que sin estar utilizando Excel, usted tiene que actualizar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no le abre navegador. Y igualmente hay muchos programas dentro de la computadora, por ejemplo, Zoom, que ocupa, no se lo va a habilitar. Y es porque
aunque ustedes no lo crean, esa fecha, esa hora es de suma importancia en una computadora. Si está fallando la batería de su PC, que es la que hace que se mantenga en este caso la hora, o en este caso la fecha, debe de cambiarlo automáticamente. Como le digo, sin utilizar Excel, usted va a tener que hacer este proceso porque no solamente le va a fallar para el programa, sino que le falla, en este caso, para muchas acciones dentro de la computadora. Y se lo digo porque en la parte de lo que es mantenimiento de computadora, que es importante darlo, siempre yo destaco que hay que estar revisando el tiempo que tiene de batería. Y si no, pues automáticamente hay que cambiar. Pero si usted ya tiene una computadora que ya tiene más de 5 años de tener y usted nunca le ha dado un mantenimiento, en cualquier momento puede sucederle eso. Que la batería en este caso le va a fallar. Y esto, no sé, sinceramente, qué tanto tiene para el sistema operativo en sí, lo que sería la hora. En los criterios que he revisado de información, solamente dice que es importante, pero no destaca más. Pero sí, no tiene que estar en Excel para que le falle en todo sentido la computadora si no está programado bien lo que sería la hora y en este caso la fecha exacta de lo que es nuestro calendario acá en nuestra computadora. Muy bien, miren, entonces nos vamos a ir a este ejercicio. Este ejercicio que les estoy mostrando ya es un poco bastante grande. Vean, por favor, que tenemos diferentes columnas. Tenemos código de empleado, nombre. Quise recrear acá información importante que toda empresa tiene. El código de empleado, el nombre del empleado, su género, el cargo que tiene dentro de la empresa, en qué sección en este caso se encuentra, si en finanzas, producción, de qué departamento es, puede ser que haya diferentes sucursales, y entonces acá destacamos en los departamentos que se encuentra, en qué zona, si es residente, centro, y en este caso la ficha de ingreso, que ingresó en este caso a la empresa. Estas son información importante que en toda empresa nosotros tenemos destacadas en lo que es una hoja de cálculo en un libro de Excel. Entonces acá, miren, esta sería la información que me están pidiendo que yo destaque en algunas columnas. Entonces, ahora quiero que todos ustedes, vamos a ver, bueno, hay 14 participantes, entonces yo quiero que me ayuden, por favor, a trabajar cada una de ellas. Me dice para la primera condición que debo de colocar, que es departamento de Santa Ana, colocar el color verde. Ahora les pregunto, ¿qué celdas en este caso o qué rango de celdas debo de seleccionar? ¿En qué columna se encuentra el departamento? La F. En la F. Muy bien. Entonces voy a resaltar, miren, desde la fila número 2 o F2 hasta lo que sería F21. O solamente me posiciono en cualquier celda y voy a crear el formato. Perdón, que se le tendría cortó que bastante. Seleccionar todo. Ajá, toda la columna. Toda la columna, toda la información. Hasta donde está la información. Muy bien. Muy bien, y ahora, ¿para dónde me voy? ¿Qué grupo se encuentra en formato condicional? El mismo. En estilos, formato condicional. Muy bien. Me encuentro en la pestaña de inicio y el grupo sería. Estilos. Estilos. Ok, muy bien. Formato condicional. ¿Cuál formato condicional voy a utilizar para esto? Es igual a. ¿Es igual a o texto que contiene? O texto que contiene. Puedo usar texto también. Ah, muy bien. Entonces vamos a utilizar es igual a. Y acá en este caso, que no me selecciona nada, ¿qué debo de hacer? Sentada. ¿Coloco el texto o puedo seleccionar la celda? Porque recuerden tiene que colocar el texto. Puede ser el texto en la celda. Ok. Se recuerden que es igual a, lo hicimos anteriormente con valor numérico, que en este caso fue 3, ¿verdad? Entonces acá yo tengo dos formas para poderlo, como ustedes lo dicen perfectamente. Puedo colocar el texto o puedo en este caso
seleccionar la celda que lo considero que está más fácil. Si se ve, ya tengo ahí la selección. ¿Será que con los colores que tengo acá voy a meter el tema o para dónde me sería? Se había cortado, no lo entendí. Ah, muy bien. Les decía que para dónde me voy. Puedo ocupar de los que ya tengo acá por defecto o me tengo que ir para otra acción para colocar el color verde que me pide. El formato personalizado. Personalizado, sí. Ah, ok, muy bien. Vamos a utilizar acá el color verde y vean que cuando yo doy a aceptar, acá se encuentra. Miren, solo los departamentos en este caso que coinciden con la palabra Santana. Ahora dice, miren, zona de occidente color amarillo. Voy a seleccionar acá. Y ahora, ¿cuál trabajo? Texto que contiene. Ok, vamos a utilizar texto que contiene. ¿Sería occidental el que me está pidiendo? Sí. Muy bien. Me está pidiendo color amarillo. Voy a seguir lo mismo que me acaban de decir. Voy a dar acá a aceptar. Y en este caso, miren, vieron la diferencia de utilizar la primera acción de formato condicional en el cual no me destacó en este caso ninguna información. Pero para este, que me está pidiendo texto, entonces sí puedo en este caso, miren, destacar lo que sería la primera celda que me aparece como occidental, que es coincidente. Ahora dice, cargo de asistente color blanco con azul. Quiere decir que me voy a ir para cargo, voy a seleccionar, en este caso, ¿qué me está pidiendo acá? Asistente. Quiere decir que, ¿cuál formato voy a seleccionar ahora? ¿Cuál voy a colocar? Texto que contiene. Muy bien, texto que contiene. ¿Será gerente? No, hay que digitar asistente. Ah, muy bien. Entonces voy a seleccionarlo. Y entonces, ¿cómo hago acá para poderme ir para los dos colores? Efecto de relleno. Ok. Donde destacamos arriba el color blanco y en este caso el color azul me pide. Sería así, blanco con azul. Voy a colocar en este. Voy a colocar este. Voy a dar a aceptar y ahí está, miren. Nuevamente debemos de dar a aceptar para realizar el acto. Ahora me dice género masculino, color celeste. Voy a ir a género. Y nuevamente acá, miren, voy a colocar texto que contiene, en este caso masculino, y me está pidiendo color celeste. Ahora lo dejo a ustedes. Doy a aceptar. El último, género femenino, naranja claro. Ya tengo seleccionado acá. ¿Sí o no? Que no se le escuchó, perdón, se le cortó bastante. Muy bien. Les decía que sí puedo crear dos formatos condicionales en un mismo rango. Sí, se puede. Ok, muy bien. Entonces acá, miren, me voy a venir a la selección que ya tengo acá y quiero que vean que utilicé texto que contiene, hoy va a ser igual a. Y vean que automáticamente puedo crear dos condiciones dentro de lo que sería la acción que estoy haciendo. Dos formatos condicionales diferentes dentro de lo que sería un mismo rango. Y quiero que vean que algo así les va a ir quedando a ustedes cuando vayan realizando en este caso. Gloria Serrano ya no es del departamento de Santa Ana, sino que fue trasladado a Huachapán, entonces automáticamente acá ya no va a resaltar ahí. Lo importante acá, miren, es que podemos colocar los formatos condicionales según la información que nosotros tengamos.
Acá no puedo crear tres formatos condicionales porque solo tengo la palabra masculino y femenino. Y entonces va a depender el formato condicional según la información que nosotros tengamos proporcionada en cada una de las columnas. De esta manera vamos a poder destacar cada una de los formatos condicionales que nosotros queramos ir trabajando para lo que sería nuestro cuadro. Un consejo que les doy o una sugerencia, nunca ocupen colores muy fuertes y muy llamativos, más cuando tienen personas mayores o de tercera edad, revisándonos la información porque esto les produce a ellos mucha ansiedad. Entonces siempre hay que trabajar con colores como bastante suaves para que pues no se mire muy fuerte con todo lo que vamos a ir agregando con lo que serían los formatos condicionales. Quiero pasar ya, miren, si ya no hay ninguna consulta, quiero pasar en este momento a compartirles lo que sería nuestra aula virtual y me voy a ir para el foro de consulta número 8. Déjenme acá pasar. La pregunta dice así, miren, ¿en qué pestaña y grupo se encuentra la herramienta formato condicional en Excel? ¿En qué pestaña y grupo se encuentra la herramienta formato condicional en Excel? Traten, por favor, de responderme en estos 9 minutos que nos quedan. Solamente nuevamente voy a pasar lista en todo lo que van contestando. ¿Ya se encuentra Ana Elizabeth López? Presente. Gracias. Luis Enrique Chávez. No, María Altagracia Chica. Presente. Gracias. Mirna Noemí. No. Y Roxana Abigail Canales. Ahí estaría. Entonces, contestemos por favor la pregunta de este día. Ustedes me lo acaban de mencionar hace poco con el ejercicio que hicimos en conjunto. Vamos a destacar en este momento que los formatos condicionales son de suma importancia dentro de un cuadro, según cómo los vayamos trabajando, así se van a ir ejecutando dentro de lo que sería nuestro libro, en este caso de Excel, nuestra hoja de trabajo. Yo compuso acá y me deja que cargue ahí. Le voy respondiendo también. Muy bien, ya tenemos acá 7 participaciones. La pregunta dice, ¿en qué pestaña y grupo se encuentra la herramienta formato condicional? Muy bien, gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Jenny. Muy amable. Muy bien. Esto, créanme que les vale mucho. Dentro de su participación. Gracias, María. Muy bien, gracias. Si no han ingresado al aula virtual todo el día, eso pues les ayuda a ganar porcentaje.
hasta Elizabeth. Ya le voy a colocar la información dentro de lo que es el grupo de WhatsApp. Voy a estar tratando de colocarles el libro antes de la clase, como me lo habían pedido. El día de ayer no les coloqué porque dentro del libro que les di, ahí se encontraba la tabla de multiplicar, que es uno de los ejercicios que hicimos el día de ayer. Gracias, Erika. Vamos contestando el foro, por favor. Bueno, yo creo que ya estuvieron las participaciones de cada uno de ustedes. Nos vamos a quedar entonces hasta acá. Déjenme compartir. Recuérdense que hay una tarea que deben de entregar esta semana, el día domingo. Tienen para poderlo hacer. Ya les dije que no es obligatorio, pero créanme que para mí sería un gusto poderla revisar, que ha quedado claro la parte de lo que son las referencias. Cualquier pregunta que tengan, háganmela por el grupo de WhatsApp. Igualmente pueden escribirme a la cuenta de correo que les he proporcionado de Gmail para que pues yo los pueda sacar de cualquier duda que tengan. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches, descansen. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.